Había cosas sospechosas en el laboratorio de este tipo. ¿Había algo en el sitio de construcción? Nada. El lugar estaba despejado. Parece que alguien lo clausuró. Espero que ese disco duro que trajiste tenga algunas respuestas. Nos tomará una eternidad descifrar esa porquería. Deberíamos estar afuera haciendo algo, encontrando al que hizo esto al Armstrong. Jason, tú y yo sabemos lo que puede pasar cuando apresuras un caso sin tener toda la información. Ya perdimos a un miembro de esta familia. No te arriesgues. No puedo evitar preguntarme. Si no hubiese hecho esas cosas, ¿me lo hubiese dicho Bruce? ¿No confiaba en mí? Jason, no habló de este caso con ninguno de nosotros. No hasta que fue necesario. Y cuando lo hizo, te buscó a ti. Claro que confiaba en ti. Y yo también. Gracias, Babs. ¿Ya sabemos qué fue lo que mató a Langstrom? No podemos decir mucho hasta que las computadoras funcionen o hasta examinar el cuerpo. Pero si sirve de algo, mi intuición me dice que se trata de quién, no de qué. Supongo que eso me hace sentir un poco mejor.
Es un justiciero. ¿Qué fue eso? ¡Se fue de aquí! ¡Vamos! Con esto aquí. No perderé. Aquí, Campanario. Me complace informar que ya somos operativos. Pero antes de que vuelva... Déjame adivinar. Tienes un encarguito para mí. El disco duro del laboratorio de Langstrom necesita una llave de biodescifrado. ¿Biodescifrado? O sea, está en su cadáver. Tengo que ir a la morgue de la policía, ¿verdad?
Exacto. Como están las noches en Gótica, no debería haber problemas en la estación. Relativamente. Primero la universidad, ahora la policía. Todo lo que evitaba de joven en una sola noche. Los policías están alerta. Aún así, no puedo simplemente entrar por la puerta principal. La maldita puerta volvió a atascarse. No, no puedo ni abrirla ni cerrarla. No, no pienso repararla yo. ¿Y los de mantenimiento? Sí, espero. Bien, ya entré. ¿Dónde estaba la morgue? Según los planos, la morgue está al otro lado del calabozo. Será mejor que nadie te vea. Tiene que haber otra entrada. ¡Malditos dementes! ¡Esa es la escuela de mi hija! Encerramos a algunos y a otro lo estamos interrogando.
Daría $100 por quedarme 5 minutos a solas con él. ¿Reclamaron el cuerpo del grandulón con trajecito? No. Diablo. ¿Apagaste tu cámara policial? ¡Haz al rico! ¡Échale picante! ¡Cállate de una vez, maldita sea! ¡Maldito idiota! Es en serio. Lo juro. Me creció una oreja en el hombro. ¡O te callas o entro! Ya se me cayó y me la comí. No quería saber eso, idiota. ¿Aún tienes la mente? Necesito ayudar. Los perros se lo llevaron todo. Me dejaron sin contexto. ¡Ay, carajo! ¡Cállense! La morgue está pasando al calabozo. Ahora sería mal momento para que le descubran. ¿Puedes dejar de fastidiar? Tengo bastante con estar en un escritorio. ¿Qué me tiene en la mira? Mejor no meterme en líos por un tiempo. Está exagerando si apenas toqué al niño. No es mi culpa que tropezara y se golpeara con la acera. Seguro limpiaron la escena de Langstrom rápido. Aparecieron los dementes y acapararon... Hasta los muertos necesitan seguridad. Alguien debe tener una llave. Quizá el sargento de guardia. ¿Las imágenes? Aquí cerramos casos. Si quieres jugar al detective, estás en la ciudad equivocada. Estos tipos tienen que dejar la cafeína. Tengo.
¿Por qué iban a atacar a un grupo de científicos? Cuida tu espalda. Aún respira. Talia al Ghul está aquí. Genial. Ten cuidado. Sabes que no puedes conmigo. Mi amado te ha entrenado bien. ¿No te dijo que no volvieras a Gótica? Lo que quiera un muerto me da igual. Además, vine a limpiar el desorden de mi padre, que en este caso es el mismo. ¿Estás tentada a lanzarlo a un pozo de Lázaro? Eso no sería ninguna novedad para ti. Espera. ¿Por qué atacó a Bruce? Sí, no puedes resucitar las cenizas. Ahí está Langstrom, lo que queda de él. Estás buscando una llave de biodecriptación. El archivo de Langstrom no decía que tenía diabetes. Entonces, ¿para qué este aparato? ¿Qué es esto? ¿Una tontería de nerd? Langstrom tenía problemas cardíacos y alergia a los mariscos. Me pregunto qué pensaban descubrir. ¿Cómo se veían mis signos vitales después de lo del pozo de Lázaro? Estoy acostumbrado a ver sangre en el pavimento. Preparó un medidor de diabetes para almacenar datos y leer su sangre.
Genial. Campanario, la policía sabe que Talia estuvo aquí. ¿Por dónde salgo? Te gané notándolo. Ten cuidado que vienen con todo. Espera. Batman nunca me contó que tenía acceso a los sistemas de la policía. Ahora yo también. Y ahora, mi siguiente truco... Muy bien. Ahora escabullirse sigilosamente. ¡Entrada segura! ¡Sepárense! ¡Busquemos al sospechoso! ¡Vamos! ¡Tiene que estar por aquí! Gracias, campanario. La salida está despejada. Para eso estamos. Ya quiero ver qué encontraste. ¡No te escaparás! ¡Ey, capucha roja! ¡No dejes que escape! ¡Capucha roja se escapa! ¡Tras él! ¡Date la sombra y entrégate! ¡Se está escapando! Tengo compañía. Ah, tenga cuidado, señor. No sería bueno rayar la pintura de la batimoto tan rápido. Gracias, campanario. Volveré pronto. Bien. Notas de laboratorio, fórmulas, registros financieros, estudios de pérdida auditiva, experimentos y pruebas con humanos. Esos parecen pagos a voluntarios. Reconozco a alguno de estos idiotas. Son pandilleros conocidos. ¿Con que Langstrom hacía experimentos médicos con criminales? ¿Espacio personal? Señorita Gordon. El sistema de imágenes holográficas volvió a funcionar esta mañana. Justo a tiempo, Alfred. Oye, olvidaba lo bien que tenías todo montado, Bas. Es antiguo, pero sirve por ahora. Usted y el amo Bruce son las únicas personas del mundo que piensan que el sistema del campanario es muy antiguo. Mientras investigaba a Langstrom, también repasé todo lo que tenemos sobre... nuestra invitada. Talia al Ghul. Una mujer a la altura del amo Bruce, en varias formas. Su presencia en Gótica es preocupante. Como el hecho de que incineró el cadáver de su padre. ¿Seguro que era Ra's al Ghul? Su ADN está en el arma que dejó Talia. No entiendo por qué no intentó resucitarlo con un pozo de Lázaro. Bueno, Batman buscaría a Talia y se lo preguntaría a ella. Buena idea. Sí,
Volveré a revisar el kunai de Talia, a ver si encuentro materiales que pueda rastrear. También tenemos que preguntar si alguien tenía problemas con Langstrom. Genial. Vamos a patear traseros. Puse información nueva en el tablero. Aún me parece increíble lo que Talia le hizo al cadáver de su padre. Qué bueno. Entrar al pozo de Lázaro una vez es horrible. ¿Quién sabe cómo le habrá afectado meterse mil veces? ¿Crees que fue una muestra de piedad? Oh, estaba dando todo un espectáculo, pero dudo que haya sido piedad. La preparación física y mental van de la mano. Aquí podemos entrenar la mente para preparar el cuerpo, pero se necesita una profunda concentración. Suelta tu ira y escucha el sonido de mi voz. Algo pasa. Puedes hacerlo. Imaginé que algo ocurriría. Concéntrate. Recuerda el entrenamiento. ¿Qué? Otra vez. Algo está pasando por... Tus amigos se aprovecharán de errores como este. Eres mejor que eso. ¿Qué fue eso? Tus amigos se aprovecharán de errores como este. Habla ya. Bueno, cálmate, hablaré. Fue muy difícil.
¿Oh? Habla antes de que pierda la paciencia. Este debe ser un nuevo pase de baile. Te diré todo lo que sé. Gracias, idiota. Ya puedes avanzar. No esperaba menos. Sincroniza tu evasión para crear una oportunidad de lanzar un poderoso contraataque. Debería ver qué pasa. ¿Viniste al lugar equivocado, amigo? Como esperaba. Bien hecho. Avanzaste tanto, Jason.
A veces despierto en medio de la noche, esperando que Bruce me pida ayuda. Y luego lo recuerdo. Creí que uno de ustedes me estaba llamando. Me preocupaba. Es un viejo hábito. Bruce y tú hacían eso todas las noches cuando yo creía que estaba por mi cuenta. ¿Verdad? No puedo ser como él, Alfred. Pero tampoco puedo volver a ser como antes. Bruce me mostró un camino y voy a seguirlo. Y yo estaré aquí para ayudar. Gótica está en buenas manos.
auto? ¿Dónde está nuestro escape? ¡Miren! ¡Está listo para jugar! ¿No debes huir? Solo vine a jugar. ¡Derribaré la casa! Alguien mató a Kirk Langstrom. ¿Sabes algo al respecto? ¡No fui yo! No tengo nada que ver con que lo hayan empalado al muro. ¡Rollos! ¡Ahora no tendré el super oído que me prometió! Está bien para mí. ¿No queda nadie más? ¿No tienes criminales que detener, Capucha Roja? La ciudad está bajo mi protección. Solo eres otro objetivo en mi lista. ¡Lo lamentarás! Casi me impresiona. Tu amigo Langston fue asesinado. Habla. ¿Qué sabes? No teníamos motivos para matarlo, ni mucho menos colgarlo a un muro. Nos pagaba bien para participar en sus pruebas médicas. ¡Ah! Pero no le digas a mi jefa o me va a matar. Oye, campanario, parece que nadie sabe por qué mataron a Langstrom. Al menos tenemos la ubicación de Talia. Podrías hablar con ella. Te enviaré las coordenadas ahora. Bien, gracias.
Campanario, casi llego a la ubicación de Talia. Recuerda, no importa lo que diga, no le creas. ¿Qué? ¿Solo porque su padre no...? ¡Talia! ¡No eres bienvenida en Gótica! ¡Toma tu liga y lárgate! No soy su comandante. Me han desterrado. ¿Quieres que crea que la hija de Raz no heredó su puesto tras su muerte? Pues destruir su cuerpo es bastante sospechoso. Mi padre insistió en que Bruce fuera el siguiente líder de la liga, aunque él se negó. Desde aquel terrible duelo, la liga está de acuerdo en continuar con la misión de Raz. Si Bruce era su sucesor, ¿por qué Raz lo mató? No tiene sentido. Así es. Fue un capricho irracional. Le advertí que Batman sería su perdición. Pero exponerse tanto a los pozos de Lázaro altera la mente de la gente. A la larga, su verdadero yo desaparece. Entonces, en vez de darle a Raz otra oportunidad de resucitar, lo apuñalaste y quemaste lo que quedaba de su cuerpo. Fue una decisión lógica. Un final sin dolor para él y un cierre ideal para la liga. Y para mí. Ahora me quieren muerta. Bueno, ya tenemos lo que queríamos. Ya puedes irte. Tengo otros asuntos que atender. El funeral fue de buen gusto. Seguro que a Bruce le habría gustado. No, te hagas la viuda huérfana. Todavía no me respondes. No, pero te preguntaré algo. ¿Por qué entraría su aspirante a la morgue? Sé que no me estaba siguiendo. La investigación aún sigue en curso. En curso. ¿Y Bruce la dejó atrás? Te deseo buena suerte. La necesitarás pronto. Porque cuando la liga se recomponga, tendrá la ciudad gótica en la mira. Malditos ninjas. Campanario, vi a Talia. Creo que se separó de la liga. Sí, escuchamos. Y notamos que no preguntaste por Langstrom. No necesitamos darle pistas. Estamos un paso delante de ella. Buen instinto. Su posición resulta sospechosa. Tenemos problemas. ¿Puedes venir al campanario? ¿Qué necesitas? Tenemos un mensaje de Harley Quinn. Tienes que escuchar esto. ¿Harley? Podría ser un problema. Entonces, Harley se contactó con Batman con, no sé, una paloma mensajera y un USB. ¿Así conseguimos este video? Babs, ayuda. ¿Crees que sea auténtico? Bruce nunca habló sobre esto. Cuando Bruce trabajaba con criminales, tampoco nos mantenía al tanto. Sí, no eres tú, Tim.
pero tampoco es una locura pensar que Harley lo haya inventado. Solo veámoslo. Así sabremos. Hola, Batsy. Tanto tiempo. Qué raro. Me había llegado el rumor de que estabas muerto. Cielos. En fin, tengo lo que querías. Espero no te hayas muerto por eso. Ven a visitarme a Blackgate. Oh. Espera. Harley Quinn no estaba fuera de Gótica desde que... Bueno, su ex. ¿Me mató? ¿Eso querías decir? Se rumora que hizo algo con el gobierno. Se volvió honrada. Debe planear algo. Hay que encontrar a Harley. Ahora. Actualizamos el tablero cuando no estabas. ¿Crees que vale la pena prestarle atención a todo esto de Harley? Puede que Harley haya perdido el juicio, pero es una mente brillante. Ayudó a mucha gente antes de enloquecer. Sí, pero ¿por qué ayudaría a Batman o a nosotros? Bruce siempre trató de darles a los criminales la oportunidad de rehabilitarse. Quizá intentó volverse honrado por 2 segundos o algo. ¿Recordaba esa vez que preparamos la cena juntos? Y Tim manchó con salsa de tomate a Bruce y Babs. No lo recuerdo. ¿Qué? Tienes que recordarlo. Fue el mismo año. ¿Sabes? Olvídalo. Era una tontería. Yo podría contarte una historia sobre estar muerto y resucitar gracias a un pozo alterador de mente. Oye... No quise... No sé qué es peor. Que hayan arrebatado parte de mi vida o que todo el mundo crea que voy a volverme loco. Perdona, Jason. No debimos... No debí tratarte como un extraño. Pareces un niño explorador. Con razón fuiste el primero.
Thank you.